Buenas, gente, ¿cómo va? Estamos aquí en PES 2017 Trial Edition modo My Club. Y bueno, ¿qué? Había dicho que yo intentaría traer cada día un ball opening, ya que era el último evento que iba a haber esta temporada de PES 2017 del modo My Club y tal. Entonces, pues bueno, vamos ahí, ya tenemos para uno más que va a venir ahora y otro para el... si podemos, para mañana. Así que bueno, os agradezco mucho todo el apoyo. La verdad que tela la gente que se anima a comentar y que ve los vídeos y todo. Y la verdad que os lo agradezco muchísimo. Bueno, esta semana quería dedicarle a algo como especial, ¿no? Ya que los ball openings ha sido prácticamente junto con los tutoriales y cositas que yo trayendo más táctico, cosas tácticas para el juego, ¿no? Un poquito más estrategia de conseguir buenos jugadores y tal. Es lo que realmente os ha traído, digamos, hasta aquí. Entonces voy a ser fiel a mis principios, ¿no? En ese aspecto. Y voy a traer cosas que más o menos os gustan a vosotros. A mí también me gusta hacer ball openings, pero lo que más me gusta es que vosotros comentáis, que le dais al like, a ver si reventamos el botón de los likes una vez más en este vídeo y llegamos a los 100, ¿vale, chicos? Y vamos a abrir 6 jugadores. Tengo 6 huecos, me he roto la cabeza para poder conseguir 6 huecos. Así que bueno, a ver cómo me lo monto para poder tener 6 huecos mañana más. Pero hoy vamos a ir con 6 jugadores y a ver si tenemos un poquito de suerte. ¿Vale, chicos? Deseadme suerte. Venga, vamos, va. Vamos, vamos, que salga un bola negra. A ver, habéis dicho a las 9. A las 9 justo darle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Le he dado ahí justo. A ver. Vale, pues no. No siempre salen estas cosas. Bola dorada. Primer jugador es bola dorada. Y es Sigurdsson. Bueno, vamos a ver un poquito por encima un poco sus características. Tampoco vamos a ver gran cosa, porque media punta, 80 de media. Islandés del Swansea. Vale, tiene buena finalización. Buen pase, decente, digamos, ¿no? Para donde juega y tal. Buena potencia de tiro. Mal de cabeza. Defensivamente malo. Contacto físico malo, o sea que a las bregas perderá balones. Salto malo, o sea que bueno, un jugador decentillo. Si sois recién iniciados en PES 2017, pues igual está bien, pero para alguien que tiene buenos jugadores y tal, no es un jugador 100% útil. A ver cómo lo montamos esto para que salga un bola negra, chicos. A ver cómo lo montamos. ¿Qué esperamos? A ver, contamos 17 segundos. Lo haremos en el siguiente, los 17 segundos. Ahora le daremos por sentimiento. Sí, en cuanto salga el ball opening, 17 segundos. Como es PES 2017, probaremos con 17 segundos. Ahora pues yo creo que ahora es buen momento. No lo es, no lo es, chicos. Segundo es bola plata. Daverson. Bueno, Daverson del Alavés, brasileño. Vamos a ver un poco sus detalles por encima. Delantero centro, 76 de media. Destreza en ataque, cabeza, finalización 75. Uf. Jugador muy malo. Bueno, malo, o sea, sí, la verdad que sí, para qué negarlo. Un delantero poco útil, la verdad. Yo creo que esto aportaría poco para el equipo de cualquier persona. Así que ahora le vamos a dar, ¿vale? Y contaremos 17 segundos, ¿vale? Es el tercer jugador. Contaremos 17 segundos y le daremos. Vamos a ver si hay suerte, ¿eh? Con los 17 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¡Toma! ¡Vamos! Los 17 segundos, chicos. ¡Oh, Diego Costa! Bueno, 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 Diego Costa. Vamos a ver sus detalles, Diego Costita. Muy bien, a ver. Pases, bueno, no es buen pasador, pero finalización guay, cabeza, potencia de tiro bueno, velocidad rapidito. Contacto físico creo que debería tener más. La verdad que tendría que tener 90 en esa característica. Bueno, un delantero muy interesante, Diego Costa. Lo añadiremos a miembros de My Club. Fijaos, chicos, no sé, 17 segundos y no lo hemos marcado, ¿eh? Volveremos a probarlo, ¿no? A ver, ¿o qué? Vamos a probarlo una vez más con el cuarto. A ver si tenemos suerte. Qué guay, Diego Costa. Me hubiera molado otro, pero bueno, está muy bien Diego Costa. No me puedo quejar, la verdad. Vamos con el siguiente, empezaremos a contar los 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17. No habré contado bien. Bueno, no pasa nada, chicos, no pasa nada. Lemar, lo tuvimos del Mónaco. Vamos a ver un poco sus detalles, pero tampoco es que sea muy relevante. Destreza en ataque bien, control de balón, media punta. No muy buen pase para ser media punta. Potencia de tiro tampoco. Tampoco es que sea excesivamente rápido, no tiene buen salto. Jugador del montón tirando a corte bajo, ¿vale, chicos? Lo vamos a añadir a Miembros My Club, ¿vale? Y nada, este ha sido el cuarto jugador, nos quedan dos. Si saliera un bola negra más, sería la cosa bastante interesante. 8,9 de bola negra, aún habiendo sacado a Diego Costa, o sea que está muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Esperamos a que salgan 17 bolas negras? Igual es mucho, ¿no? Pero vamos a intentar, ya que nos quedan dos. Vamos a probarlo, 17, que es PES 2017. Ya ha pasado una, dos, tres, cuatro, cinco, 6. Ahí van 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Catorce, 15, 16 y 17. Vamos, 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 no. No, le da un poquito mal, ¿no, chicos? Brian, francés. Ah. Delantero centro, 75 de media. Característica, velocidad, fuerza explosiva, salto. Resistencia, la verdad. A ver, balón. Finalización 71. Potencia de tiro 76. Delantero tirando a malo. Brian. Oh, se ha quedado ahí la bola negra, chicos. Ah, qué rabia. Oh, vamos a mirar una cosa. A ver, un momentito, que quiero ver yo. Qué rabia, nos queda un jugador solo, ¿no? Sí, nos queda un jugador. Vamos a mirar una cosita aquí. ¿Qué nos queda? Suárez, Thiago Silva, Ibra, De Bruyne, Fábregas, Vertonghen, Hazard, Busquets, Berratti y De Rossi. Y Payet. Ah, y Mertens y Salah. ¿Qué queremos? Suárez, Thiago Silva, Ibra, los dos tres de calle. De Bruyne no estaría mal, Fábregas tampoco, Vertonghen, bueno. Tampoco es que Hazard no estaría mal, pero tampoco es lo que busco. Busquets sí, Busquets por favor. Berratti también. Y yo creo que quiero a Busquets, Berratti, Luis Suárez, Thiago Silva e Ibra. Vale, pues vamos a pedirlo, vamos a pedírselo a Konami, ¿no, chicos? Konami, dame a Suárez, dame a Ibra, dame a Thiago Silva, dame a Busquets o dame a Berratti. Quiero uno de esos cinco. Lo quiero ya, en mi equipo, o sea... instantáneo. Por favor. No estoy mirando la pantalla, ¿vale? No os lo puedo demostrar ahora mismo. Haremos un ball opening con cam, no os preocupéis. Pero no estoy mirando la cámara y yo creo que... algunos dijeron cuando se acabara la música, pero yo nunca he visto que se haya acabado la música. Entonces a lo mejor es mucho tiempo perdido ahí. Pero le vamos a dar... yo creo que ya, chicos. ¡Vamos! ¡Ah! Se ha quedado cerquita la bola negra, ¿eh? ¿Portero? ¿Portero guay? ¿Portero molón? ¡Oh! Aquí tenéis a Farman, que algunos de vosotros me habéis dicho que cómo se conseguía y todo. Que era un porterazo, así que... yo creo que aquellos que hayáis probado Farman, que el suscriptor me dijo que era muy bueno Farman, que molaba un montón, tal. Vamos a ver sus características, que lo estuve mirando ahí en el mic. ¡Guau! Telita, ¿eh? Las habilidades que tiene para ser 83 de media. Vamos a ver sus detalles. Contacto físico 90, bueno. Lo demás tampoco es que sea muy importante. Igual la potencia de tiro 85, muy bien. Para pegar buenos balonazos. Rápido, pues lo justito, ¿no? Para ser portero. Salto 71. Ahí falla un poco. Y en despejar también. Pero capacidad de portero 94. Atajar 91. Reflejos 93. Y cobertura 95. O sea que tiene unas características que podríamos incluso mirar. Por ejemplo, un portero como De Gea para compararlo un poco. O Malen Neuer. ¿Vale? Vamos a mirarlo un momentito. No, porque no tenemos más huecos. Pero nos quedan 66.000 para traer otro ball opening, chicos. Vamos a mirar un momentito las características de Gianluigi. Tampoco
Vamos a comparar con De Gea, ¿vale? Que es 87. ¿Podemos? Sí, así. Vale, chicos, a ver, vamos a ver. Vale, salto tiene más De Gea. Potencia de tiro tiene más Farman. Velocidad y tal tiene más Farman. Pero en eso, bueno. Claro, lo que falla es muy similar, tiene algo menos en reflejos, cobertura. Atajar capacidad de portero está muy igualado, en despejar es donde falla y aquí De Gea es muy bueno. Pero en menos en despejar, Farman, 83 de media, portero muy interesante, chavales. Así que bueno, vamos a dejar, es verdad, vamos a dejar la cara de Diego Costa para despedir el vídeo. ¿Dónde lo tenemos? Al señor Diego Costa, 85 de media, aquí lo tenemos, es el que hemos conseguido, ¿vale? Así que... seguro que hemos conseguido a un balón negro gracias a vuestro apoyo. A ver si llegamos a los 100 likes. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, podéis dejar un like, podéis dejar cualquier cosa en los comentarios. Siempre os contesto y tal. Y muchas gracias por todo. Así que nada, dejamos el vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente. Adiós.